Bienvenidos, esto es al fin y al cabo el programa que habitualmente conduce Ricardo Fonseca, que hoy no nos acompaña, de manera tal que vamos a tratar de disimular su ausencia en este programa que sale los martes a las 22 por la pantalla de Canal C. Y vamos a tener una gran ayuda para disimular esa ausencia porque tenemos invitados muy destacados. En el primer bloque, vamos a hablar de política y vamos a hablar de economía, pero en el primer bloque vamos a además a saldar una deuda porque en un programa pasado, que nos visitó el precandidato a diputado nacional por el GEN, el doctor Miguel Ortiz Pellegrini, eh, no pudimos darle el suficiente tiempo, de manera tal que, por cumplir con la palabra, en el primer bloque vamos a hablar con los dos precandidatos eh, más conocidos de la organización política que lidera la Margarita Stolbizer, eh, que son Miguel Ortiz Pellegrini y Griselda Valdata. El GEN es la primera vez que compite, aunque ellos son personas que tienen una larga trayectoria y militancia política. Vamos a ir al corte, vamos a pedir que pongamos los auspicios de aquellas personas que hacen posible que nosotros estemos hoy con ustedes, y a la vuelta hablamos con los dos precandidatos del GEN. Auspician al fin y al cabo, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Fonobús. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico. Un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nalli, Abogado Penalista. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Cotreco. Córdoba Limpia. Limpia Cotreco. Fabicur. Ixa. Pauni S.A. Da resultado. Líder en maquinarias agrícolas. Marco Aurelio Sosa. Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad. Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra. Inversia SA Mediterránea de Inversiones. CIAFA, sistema informático de fármacos antineoplásico. Instituto San Agustín SRL. IMIX, droguería oncológica. Municipalidad de Córdoba, La MUNI, Colector, Instituto Hulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, Sadov Osdob, Sindicato de Docentes Privados, Huecara del Interior, Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico, Novar, Calidad y Tecnología para su vista. La Anastasia, Calidad y Buen Gusto, Pueblo Santo restobar de sabores y música doctora elvia guzmán especialista en derecho previsional reina ada peluquería colegio de farmacéuticos córdoba grupo telecom bien como les decía antes del corte en este primer bloque vamos estamos a, a días de las elecciones de las pasos de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias y los distintos precandidatos están en los últimos días ya para hacer conocer su mensaje. Hoy hemos invitado, como les decía, a Miguel Ortiz Pellegrini y a Griselda Valdata, precandidatos del GEN, a quienes, por supuesto, le agradecemos que estén aquí. Bienvenido, doctor, bienvenida, Griselda. Gracias. No, muchas gracias Alfredo. por la invitación, es un bueno, gusto. La primera pregunta, eh, elijan quién quiere responderla, es. Eh, ¿qué, ¿Qué percepción tienen de, de cómo viene el proceso? ¿Cómo sienten la campaña? Si creen que hay suficiente debate, cuáles son las cuestiones buenas y malas que estamos viviendo por estos días antes de decidir nuestro voto. Señora. Sí, en realidad este, es una campaña bastante atípica. No es una campaña donde se discutan o se debatan ideas o propuestas. Hay una fuerte tendencia a pretender polarizar, la gente todavía bien no sabe si va Cristina, si va Macri, si tienen que votar en Córdoba por ellos o no, se mete en la, en la campaña Schiaretti luego de la Sota, vale decir que en términos generales hay mucha confusión porque lo que se elige son diputados y diputadas que debieran estar discutiendo por lo menos cinco o seis Ejes muy claros de qué es lo que uno haría en la cámara o qué proyectos que tiene pensado el ejecutivo creemos eh, aprobaríamos o rechazaríamos, ¿no? Ese sería un debate rico, un debate que nos permitiría inclusive confrontar ideas y darle la oportunidad al ciudadano de decir me quedo con la centroizquierda, me quedo con el progresismo. Este, le voto a Juan, le voto a Pedro, pero hoy eh, creo que adrede se ha confundido mucho y las pasos no han despertado ningún entusiasmo. Doctor, siguiendo la línea de esta observación que hace Griselda en el sentido que da la impresión que no se discuten los proyectos, sino que hay estrategias para polarizar la elección y demás, eh, si, si uno se preguntara, bueno, ¿cuáles son los que usted cree que son? los proyectos con que, que más eh, estimularía usted o tengo que presentaría si llega a la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros estamos luchando contra el moto del espanto, este es el que genera el gobierno nacional con el miedo a Cristina, y el voto de la insensibilidad, que es la que representa Macri con el ajuste. O sea, el espacio que tratamos de mantener es el espacio del voto de alguna manera eh, meditado, racional. Nos cuesta más que lo tenemos que hacer pulmón. En este marco también son nuestras propuestas. En, el, en la situación que se vive, nosotros hemos privilegiado básicamente tratar, bajemos los precios. Es decir, que, que se saque el IVA de la canasta familiar, de la canasta básica, eh, que se asegure de alguna manera leyes sobre la seguridad ciudadana, que, que tan difícil está haciendo la vida de la sociedad. Es decir, lo básico, lo que se puede llegar. Desgraciadamente hay un aparato nacional que no busca generar representación del pueblo, sino delegados del presidente. Y en Córdoba el gobernador que ha asumido de que también necesita este, representantes personales de él en el Congreso, de manera que a Pulmón tratamos de ver cómo nos metemos en esa discusión, digo discusión entre comillas, pero como dijo Griselda, eh, bueno, no existió en esta campaña, desgraciadamente. Griselda, alguna vez escuché que vos dijiste: Yo no soy feminista, pero creo que las políticas de género son importantes. Absolutamente. ¿Qué, ¿Qué pensás vos si te sentás en una banca del Congreso de la Nación que aparece como una cuestión importante desde la perspectiva de las políticas de género? No, en realidad cuando estuve tanto en la legislatura como en la Cámara de Diputados, apoyé y trabajé todas las iniciativas que tenían que ver con las perspectivas de género, la lucha contra la violencia. Acá en la provincia de Córdoba fui autora de la Ley de Salud Reproductiva y Paternidad Responsable, que después el PJ lo aprobó al mucho tiempo. Nosotros en el bloque teníamos una feminista de verdad, que era Gil Lozano sigo siendo muy amiga de ella, era quien impulsaba y nosotros apoyábamos. Digo, no me considero feminista en términos de que no trabajo exclusivamente, como sí lo hacen las feministas, la perspectiva de género. Yo he trabajado otros temas, he trabajado infraestructura vial, he trabajado educación, he trabajado mucho de seguridad, de hecho fui presidenta de la Comisión de Seguridad de manera tal que no quiero arrogarme un título para ganarme un voto femenino porque sé que lo tengo, digo quienes me conocen saben que siempre he trabajado en esa dirección, ¿no? Y apoyamos absolutamente todas las inclusive exigimos mucho más compromiso del gobierno nacional en términos de reglamentar muchas de las leyes que tienen que ver con perspectiva de género a los efectos de que sean mucho más viables, ¿no? Mucho más efectiva en términos de su aplicación? Doctor, voy a apelar, lo saco un poquito de los proyectos y voy a apelar a su condición de, sí. de, de un especialista en Derecho. Eh, por estos días hay una, digamos, ocupa mucho espacio en los medios la discusión sobre la corrupción y de hecho la referente nacional del GEN, Margarita Stolbicel, ha tenido mucho que ver en la presentación de denuncias que, que han terminado, digamos, con procesamientos. ¿Cómo están viendo ustedes? Porque hay mucha gente que dice, bueno, esto es como un ruido, hay mucho, pero no. nadie, en definitiva, nunca, nunca vemos el resultado final de someter a, a digamos, a, a un proceso a alguien que sea importante. La corrupción llegó a tal punto que la gente se está dando cuenta que, además de robar, puede producir la muerte. Bueno, es público y notorio el, el juicio que hay sobre el accidente ferroviario con 53 muertos. Este es una, un cáncer social que tiene Argentina y que llegó con la señora Cristina a una expresión increíble al punto tal de que algún tribunal, algunos no, ya los jueces tienen un procesamiento por asociación ilícita. Lo cual, pensemos que una presidenta que, que está procesada por asociación ilícita... ¿Cómo, la, ¿cómo aso la definimos a la asociación ilícita para aquellos que somos profanos en la cuestión del... Es un conjunto de personas que se reúnen para delinquir en forma plural, de cualquier manera. Eso es una asociación ilícita. Una reunión de personas que se reúnen precisamente para delinquir. No para hacer un solo delito, sino para hacer cualquier delito. Y desgraciadamente, pensar que un presidente llega a eso es increíble, ¿no? Increíble. Bueno, pero Argentina llegó a eso. Entonces, hoy sabemos que la corrupción mata. Además de generar pobreza, y etcétera, y otras situaciones terribles. Pensamos que este planteo debe hacerse también en la provincia de Córdoba. Y lo digo con toda claridad, Córdoba tiene un fuero que es ineficaz, que no sirve para nada, que es un agujero negro y que hay que derogarlo, el llamado fuero anticorrupción. Lo he repetido muchas veces, no puede ser que la Argentina está en la situación que está en el orden internacional en esta materia, muy atrás, más del punto 100 en materia de transparencia. Y Córdoba, parece que fuera Dinamarca, que es el número uno. No sé, nadie hace nada, acá todos son buenos, ¿eh? como, como Odebrecht, que roba en todos lados, menos en Córdoba que la Madre Teresa. Bueno, le, tengo un minuto, elijan ustedes a alguien para que dejen un mensaje final, tienen la cámara, el, el domingo vamos a ir a votar, eh, alguno de los dos que les diga a, los, a la gente que nos está viendo. ¿Cuál es la razón por la cual tienen que entrar al cuarto oscuro y elegir la boleta del gen? El GEN pretende luchar contra la corrupción y luchar contra el ajuste. Y estar representado con vocación en el Congreso. A los ciudadanos de Córdoba. Votar de alguna manera a los que defienden Córdoba con el cambio verdadero, señores, hace 17 años que gobiernan Córdoba. ¿De qué cambio me hablan? ¿Votar al llamado cambiemos? Que dice que cambia con aumento de los, de los alimentos, con aumento de los medicamentos, con aumento de los peajes, con aumento del combustible. Si eso es el cambio, ayúdenos, o ayúdenos al, al gen. Bueno, muchísimas gracias por, por estar hoy aquí. Les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias, eh, licencia. Que tengamos suerte los cordobeses cuando elijamos. Eh, y vamos a ir al corte. Cuando volvamos, vamos a ver qué pasa con las pasos. Si es que hay algún número, le vamos a preguntar a un especialista cómo está viendo la elección del don. Vamos al corte, enseguida volvemos. Blanqueo y moratoria. Aproveche ventajas y disminuya riesgos. Consulte a un contador matriculado. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom De la góndola a la mesa, llévalo con cordobesa. Con la cordobesa más linda, compra todos los días en tres cuotas sin interés en hipermercados y supermercados avenidos. Mi tarjeta Cordobesa Sabemos que podés escuchar. Pero también necesitas que te escuchen. Sabemos que tu tarea no termina en el aula. Por eso nuestra lucha continúa. Sabemos que podés sola. Pero juntos podemos más. Sado, en defensa de los derechos de los docentes privados. Subico, un gremio fuerte. Conducción Gustavo Pedroca. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. La séptima edición del Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín contó con la participación del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba en un espacio especial de cine social destinado a la proyección de cortometrajes que invitaron a reflexionar sobre la violencia de género. En simultáneo, se desarrollaron campañas de concientización sobre acoso callejero, navegación segura por Internet, adicciones y cuidados ambientales. Mario de Cara, Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Estudio jurídico del doctor Carlos Nagy, abogado penalista. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Más de 60 años comprometidos con la ingeniería. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur IXA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar Red de concesionarios, Paunizanelo. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tiré residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saqué la basura. Recordad que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, Higiene Urbana www.cotreco.com Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima, Instituto Ulton líder en diagnóstico por imágenes, primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país, Avenida Fiel 562, Córdoba, Argentina, teléfono 0351-426-7700. Bueno, decíamos recién que íbamos a hablar de las elecciones del próximo domingo, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las paso. ¿Qué pasa con las paso? Y vamos a hablar con un consultor, eh, especialista, además, un politólogo, que es Gustavo Córdoba, que ya le agradecemos que se haya acercado hoy a nuestro estudio. ¿Qué tal, Kiko? Buenas noches. Bien, bien. Eh, la, la, la primera pregunta, digamos, antes de entrar a preguntar cómo salen las elecciones, que supongo que es lo que todo el mundo te pregunta, eh, me gustaría que me dieras este, una, una visión tuya desde el punto de vista político de, de qué es lo que explica esto, eh, esta especie de desinterés que hay por las pasos y esto de repente muchos de los que decían que era una forma de ampliar la participación para que los candidatos no los eligieran entre dos o tres en un partido. También hoy dicen, bueno, en realidad esto no sirve de nada, este, habría que suprimir los pasos. ¿Qué visión tenés de ese tema? En general, como politólogo, yo siento profunda vergüenza de llegar a una instancia de estas, en el cual el marco teórico de la participación electoral, la primera vez que votamos por paso, votó prácticamente el 80% del padrón. Sin apoyo estatal, sin movilización partidaria, la gente entendió que era algo muy positivo y fue y se movilizó espontáneamente. Ahora, la política entendió que hay un riesgo enorme. Esto de abrir y dejar que la gente decida cuáles son los candidatos, todavía la dirigencia política argentina no está dispuesta a hacerlo. Y me parece que ahí está el meollo del asunto. Mucha gente entiende que estos pasos son absolutamente inútiles. Nosotros lo medimos a nivel nacional en una encuesta telefónica que la terminamos hace muy poquitos días atrás. El 64% de los argentinos considera... Inútiles completamente esta instancia de elección. Había dado cuenta de que no hay competitividad prácticamente en ningún espacio político, ni siquiera el espacio político que la propugnó, la usa, el oficialismo nacional, que sí se, se benefició hace dos años, Kiko. Macri compitió contra Carrillo y contra Sanz. Ah, sí. Y en muy poquitos distritos está dando la paso. En Córdoba fue una excepcionalidad porque Dante Rossi se les coló y no se dieron cuenta, pero por ejemplo, Boazo en Santa Fe no pudo competir, Lustó en Capital Federal no pudo competir. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la gente? Que este es un sistema positivo, pero que nadie, desde el punto de vista de los partidos políticos, ha dejado que la gente intervenga. Por lo tanto, es un sistema que no sirve. O sea, que lo que ha degradado esta iniciativa ha sido el comportamiento de las dirigencias de los partidos políticos. Según. Fue pensado para reemplazar a las internas partidarias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eran amañadas, porque no eran transparentes, porque eran manipuladas, tres o cuatro dirigentes decidían por el resto y resulta ser que ahora no tenemos ni, ni internas ni paso. Fije, fíjate, Kiko, qué perverso mecanismo en el cual la política en vez de abrirse hacia la gente se cierra. ¿no? Bueno, pero el domingo tenemos las pasos. Que... Las paso que además da la impresión que se ha nacionalizado mucho la discusión. Recién nos decía eh, Griselda Valdata, la precandidata del GEN, decía: en realidad se discuten temas que son más, eh, digamos, de orden nacional, se, se trata de polarizar la elección. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué números tenés de lo nacional? Aunque lo nacional parece que es la provincia de Buenos Aires. ¿no? Comparto. Uno podría llegar a definir en las teorías del voto dos grandes momentos para analizar la, la opinión pública. El primero, las teorías de voto ideológico y también las teorías de voto económico. El voto económico, eh, Anthony Downs, un gran economista devenido después politólogo, él decía o analizaba la teoría del voto a partir del desempeño gubernamental. Entonces, si había un buen desempeño gubernamental, voto premio y si había un mal desempeño, voto castigo. Si aplicásemos las reglas de Anthony Downs a la Argentina nos llevaríamos un problema, porque estamos viendo que hay un 60, un 70% de argentinos que califican como malo el desempeño del gobierno en términos económicos. Cuando le preguntamos a la gente si el país está mejor hoy que cuando asumió Macri, solamente un 34% nos dice que sí. Y cuando le preguntamos si la situación individual está mejor hoy que hace dos años cuando asumió Macri, solamente el 24% nos dice que sí. No obstante, cuando le preguntamos a la gente... Hay que darle un voto de confianza a Macri, casi un 48% nos dice que sí. ¿Cómo se entiende? Se entiende porque hay todavía un gran componente de voto ideológico, que es un voto más bien a largo plazo, es un voto, para, para decirlo en criollo, el nivel de satisfacción del votante de Macri sigue siendo alto al haber desalojado al Kirchnerismo del poder. Es o sea, decir... Que, que es como que Macri gana, más allá de sus méritos, básicamente porque como una, una especie de negación de lo que fue la experiencia del kirchnerismo. Como una... Hay como un reconocimiento de... de que estamos mal, pero podríamos haber estado peor. Creo que esa es una frase que lo resume claramente. Y me parece que de acá para adelante no hay cambios sustanciales en la relación de poder en el país. En el Congreso, en las cámaras, no va a haber un cambio sustancial. Por ahí cambiamos, puede aumentar un poco su composición en diputados. Y no va a haber grandes cambios tampoco. Lo que sí va a tener el gobierno es un poquito más de oxígeno, esperando que la economía nos dé un respiro a todos. No, no te voy a preguntar cómo salen las pasos. Es que posiblemente el gobierno en octubre pueda decir con mucha claridad: ganamos. Y va a ser verdad, porque no va a haber ninguna otra fuerza nacional en condiciones de superar el porcentaje que va a sacar Cambiemos en octubre. El problema es que es un. Eh, un triunfo artificial, porque en las 24 provincias el peronismo, bajo distintas denominaciones, ahí hay un mérito del gobierno, no en fragmentar a la oposición, eh, el peronismo, digo, va a resolver de alguna manera la falta de liderazgos. Será Cristina en Buenos Aires, habrá que ver si gana, eh, será otro líder peronista que puede llegar a ser Eschiaretti o algún otro como el salteño Urtubey, pero el peronismo va a tener un liderazgo de cara al 2019. Y de paso con la provincia de Buenos Aires yo creo que... Lo más importante en este momento es que hay o se percibe un voto susto en todo el país. ¿Qué significa este voto susto? Esta idea de Cristina Fernández ganando en la provincia de Buenos Aires ha activado al menos a dos grandes grupos de votantes. Un votante que quizás no iba a votar en esta paso y ahora sí lo hace, atento a que no le gusta la idea de que Cristina gane, y otro votante que quizás en octubre sí estaba dispuesto a votar a Cambiemos y en agosto no. En agosto capaz que votaba otra opción. Ese votante posiblemente adelante el voto en función del susto que genera la posibilidad de triunfo de Cristina en Buenos Aires. ¿Vos qué pensás en términos políticos que significaría, digamos en el escenario político, si la expresidente eh, gana la elección para senador de Buenos Aires? Bueno, rápidamente, para el país no es una buena noticia en términos económicos. Digo, ¿el peronismo pensás que se alinearía detrás de ese Difícilmente, liberado? porque no es una apuesta a futuro. Nosotros en ciencia política, cuando analizamos el, el, el perfil de los candidatos, decimos que Cristina tiene el perfil Condorcet, es una candidata Condorcet, en el sentido de que es muy parecida a Menem cuando enfrentó a Néstor Kirchner. Es decir, en el mano a mano, Cristina posiblemente hoy le gane prácticamente a toda la política argentina, pero en la segunda vuelta, Cristina pierde con todos los candidatos. Lo mismo que le pasó a Menem. Cuando iba con Kirchner. Así es. Y desde el punto de vista del gobierno. ¿Qué significaría si, finalmente, gana la elección... Eh, Bullrich es el candidato, pero, digamos, gana la elección Macri o la gobernadora de Buenos Aires, que parece ser que son los que le pueden garantizar eh, una mejor performance electoral a Bullrich. Yo creo que el gobierno tiene todas las condiciones como para intentar empardarla a esa elección. Indudablemente que el escenario ideal sería una victoria para el gobierno en todo el país. Pero creo que Buenos Aires va a ser un, un tema de estudio... Posiblemente le dé un dolor de cabeza en agosto. Capaz que no llegue la economía a darle alguna satisfacción en el corto plazo al gobierno, pero eventualmente en octubre, si se alinean algunas cuestiones del consumo, eh, me parece que en octubre el gobierno puede aspirar sí a un triunfo. ¿Qué impresión tenés de Córdoba? Córdoba veo un escenario impregnado en esta cuestión del, del voto susto. Creo que el voto de Cambiemos ha sufrido, digamos, un, un cambio o una transformación a partir de la irrupción de Cristina en Provincia de Buenos Aires. Creo que ambas gestiones, la nacional y la provincial, están tan bien consideradas que prácticamente están eh, a la par. Habrá que ver si el peronismo logra superar esta cuestión que en, las, en los escenarios legislativos ¿no? saca o tiene una performance bastante por debajo de lo que sacan las elecciones ejecutivas. Eschiaretti sacó 40 puntos, de la SOTA en la anterior sacó 43 y en las elecciones legislativas intermedias, yo recuerdo la de hace cuatro años, Eschiaretti sacó el 27% en octubre. Con lo cual, todo lo que supere el 27% del peronismo habrá recuperado algo de caudal electoral y el desafío es ver si llega a ese 40% de lo que sacó Eschiaretti hace dos años. Y por el lado de Cambiemos, además había sacado, digo, la elección del presidente. Es que es una elección el diferente la de Macri. Es muy difícil de usarla como parámetro porque han intervenido factores, digo, la elección de Zanini como vicepresidente creo que tuvo mucho que ver en el comportamiento de un electorado cordobés que votó en defensa propia. ¿no? Eh, por lo tanto, el porcentaje del 73 que sacó Macri en segunda, el 56 que sacó en primera o el 36 que sacó en la paso, habrá que ver hacer un mix, un promedio de todo eso, pero yo, yo me inclinaría en pensar que puede estar entre la paso y primera vuelta. Pregunto esto, en términos de, digamos, de la institucionalidad del país, del funcionamiento de las instituciones, ¿vos crees que vamos caminando hacia una situación de, de mayor calidad desde el punto de vista institucional y que contribuyen eh, digamos, estos procesos intermedios? ¿O, como alguien ha dicho, no debería haber más elecciones intermedias, no debería haber más elecciones cada dos años? Yo creo que tenemos un, un serio problema ¿no? de que no, no mantenemos políticas a largo plazo y dejamos que la coyuntura permanentemente nos corra y pienso en el rol, por ejemplo, de Elisa Carrió. Si Elisa Carrió no hubiese estado en este gobierno en el rol que tiene, cuántas desviaciones hubiéramos visto en el gobierno que enviamos? ¿no? Me parece que el cortoplacismo nos supera. Creo que nuestra dirigencia está con déficit de formación en ese aspecto y que tenemos que aprender a mirar más a largo plazo. No hay manera de superar la crisis política que tenemos en la región si no formamos a nuestra élite gobernante de otra manera. Tengo la última pregunta, breve, porque si no nos tenemos que ir al corte. Eh, de la región, esto que mencionas. Eh, ¿Cómo ves el proceso de Venezuela? No, es dramático. Yo creo que eh, la muerte no tiene nada que ver con la democracia. Creo que es un imperativo que la, las democracias de la región tienen que rápidamente darle una mano a Venezuela que salga de esta situación. Fuerte eso, ¿eh? Vamos a ir al corte. Eh, te agradezco mucho la presencia, Gustavo. Cuando volvamos, sí. vamos a estar hablando de las 62 organizaciones. Vamos a hablar con el Secretario General. En el corte vamos a pasar nuestros anunciantes que hacen posible que estemos allí en su casa. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar Aberturas Urbantec. Tecnología Alemana, Producción Argentina, www.urbantec.com.ar. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Siempre junto a los Farmacéuticos de Córdoba. Corro 146. Teléfono 424-9511. Cooperativa Horizonte, 34 años de trayectoria y más de 10.000 viviendas entregadas a sus asociados. Usted ingresa sin requisitos, porque sabemos que no todos poseen determinado grupo familiar, ni un trabajo en blanco, y menos de una suma inicial para entregar. A la vivienda propia se llega seguro. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. Inversia Mediterránea de Inversiones. SRL. CIAFA. Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico. Instituto San Agustín. SRL. IMIX. Droguería Oncológica. Colector. Junto a rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. OSDOP, la obra social del docente privado. Huecara del Interior, acompaña y protege a cada trabajador. Sabemos de nuestros derechos, pero también somos conscientes de nuestras obligaciones a la hora de protestar. Desde la nueva dirigencia le decimos responsabilidad social sindical. Huecara del Interior, el sindicato de los peajes y de la construcción. Bueno, antes del bloque hablábamos de política. Eh, ahora vamos a hablar un poco de la representación de trabajadores, de una organización que muchos recordarán que fue, ha sido en la historia de Argentina una organización que ha, ha, ha gravitado mucho, y son las 62 organizaciones. La semana pasada en Córdoba eh, se recreó las 62 organizaciones. Estamos con quien es el secretario general, Gustavo Pedroca. Eh, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy. Eh, bienvenido. Gracias, en nombre mío y en nombre de Ricardo, que me pidió que le transmitiera sus saludos especialmente. La primera pregunta, porque puede haber algunas personas que, que no lo recuerden, ¿qué tiempo hace que las 62 organizaciones eh, no estaban, digamos, eh, orgánicamente eh, en, la, en Córdoba? Y más de 20 años. Más de 20 años. Sí, sí. Para quienes son jóvenes y a lo mejor no tienen un registro ajustado de eso, ¿cómo podrías definir lo que son las 62 organizaciones? Y las 62 organizaciones peronistas son organizaciones que se crearon en Córdoba eh, para ser el brazo político del movimiento obrero. Ahora, siendo contemporáneos, eran lideradas por el Momo Vénega, eh, que dejó de existir hace, hace poco. un tiempo. Y bueno, él eh, tuvo una reunión con nosotros, le planteamos la necesidad de, de traer las 62 a Córdoba, que es su lugar de origen. Eh... Perdón, te interrumpa ahí. Originariamente sí. nacieron en Córdoba, las Nacieron 62? en Córdoba. Sí, sí. Hace muchísimos años, supongo. yo, En la década del 40 el 50. Por eso lo que nosotros planteamos es traerlas a su origen. Acá las 62 organizaciones lo que manifiestan es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener gravitación política. El movimiento obrero hoy en día está alejado de las listas. Eh, yo lo que le planteaba a mis compañeros, a todos los secretarios generales que la conforman, y lo venía haciendo hace varios meses, es decir, ¿por qué nosotros tenemos que ir a tocar el bombo a los políticos, eh, tener sus pancartas, hacer las pegatinas, y a la hora de dirimir los puestos más, pero más neurálgicos para el movimiento obrero, eh, nosotros no estamos. Hubo una época en que en el peronismo era muy este, frecuente que cuando iban a decidir decían, bueno, hay un tercio de la lista que es el 33%, es del 33 que es de, de, de trabajadores, había otros que eran políticos, o sea, había un espacio también para la juventud, creo. Este, y eso, bueno, se fue diluyendo, creo que par y paso la crisis de los partidos políticos. La pretensión de ustedes es volver a tener ese rol que, política, que en algún sí. momento tuvieron. Nosotros lo que planteamos es algo muy simple. Pero también hay que hacer un mea culpa. Yo creo que el movimiento obrero, con toda esa disgregación, con todos esos conflictos entre nosotros, eh, con todo ese problema que es el egoísmo, ¿no? lo tiene la clase política, el movimiento obrero, si no, no, Argentina no estaría donde está. Argentina es un país muy rico. Hoy en día me dicen, ¿con quién querés estar en la 62? Y yo lo que planteo es muy simple y muy concreto, con aquel que se le erice la piel cuando ve a un niño descalzo o cuando veo una madre con cuatro o cinco niños haciendo maravares, maravares en un semáforo. Con eso quiero conducir la 62. No quiero a aquellos que se creen que son protagonistas porque tienen solamente una herramienta tan poderosa como un gremio. Aquí hay que pensar en la sociedad. Muchas veces cuando escucho a los políticos y veo las políticas que hoy en día se implementan con, con respecto a la pobreza, me lleva a mi niñez Ya ayer charlaba con un montón de compañeros y le planteaba, eh, parece que algunos han descubierto hace un par de años la pobreza. Nosotros cuando éramos chicos íbamos a pedir y vivíamos en uno de los asentamientos y una de las zonas más críticas, que es ahí en la sección al 13, en donde se conjugaban Villa el Quemadero y General Sabio. Y a ese lugar, a ese lugar hace tres años que le han hecho asfalto. Por eso cuando hablan de, de este redescubrimiento de la pobreza, que la pobreza es producto del PRO, que la pobreza es producto de. La pobreza es producto de la política argentina. Una política que necesitó de los pobres, porque si no estábamos nosotros, ¿quién los votaba? La gente necesita hoy en día revaluar todo eso. Y el sindicalismo se ha alejado muchísimo de la gente. En esa muestra de egoísmo, en esa muestra de incapacidad, y en esa muestra de que hoy en las listas no veo ningún sindicalista. Es muy simple. Tendremos que hacer una encuesta a ver qué sindicalista en Argentina tiene medición. Y yo le puedo asegurar que ninguno. La gente no nos votaría porque somos símbolo de corrupción, símbolo de patota, símbolo de, de, de lo peor de la política argentina. Y nosotros lo que estamos haciendo hoy en día con la 62 es reprogramar todo eso, volver a nacer. Vamos a constituir cuadros que son muy jóvenes, que tienen entre 14 y 18 años para adoctrinarlos, para mostrarles qué es lo que es el peronismo, para mostrarles a dónde queremos ir. Porque no vamos a salvar nosotros la Argentina, lo van a salvar ellos. Ellos con sus redes sociales, con su comunicación, con la simpleza de decir muchas veces lo que piensan. Muchas veces aprendo de mis hijos porque eh, a un hijo uno le dice, toma la leche, y te dice, no tengo hambre. En cambio, los grandes tomamos la leche. Los grandes hacemos cosas que no corresponden. Los niños y los ancianos, por experiencia, tienen esa capacidad de mostrar lo cual es el rumbo. El rumbo es hacer lo que nosotros necesitamos. Y hoy la política argentina necesita depurarse. Necesita recambiar la forma y la ideología por la cual hemos atravesado a esta Argentina con la corrupción. Es dramático y es escalofriante ver a un funcionario público revolear bolsos por una tapia. Es escalofrente ver el rol de la iglesia recibiendo los bolsos. Y me pueden decir, no, pero son monjas que no tienen nada que ver con la iglesia. Sí, tienen que ver con la iglesia. Por eso, cuando hacemos un análisis profundo de la situación, la verdad que Argentina, que es un país rico y que tiene, eh, creo, los mejores ciudadanos del mundo, porque hemos mostrado capacidad en la adversidad, tenemos que salir adelante. Tenemos que reestructurar la forma de ver la política. De hacer sindicalismo, de ser profesor, de ser licenciado, reestructurar la forma de hacer una comunicación abierta, periodismo también. Tengo una pregunta. Si uno mira a los representantes gremiales en la Argentina, hay, lo mencionaste vos, un fraccionamiento. Digamos, hay hay distintas. Para empezar, este, no hay un secretario general de la CGT, hay tres. Este, Ustedes, en la 62, ¿en, ¿en qué mirada de esas se ubican, si es que se ubican en alguna sectorial en particular? ¿Tienen algún alineamiento y dicen, bueno, yo estoy más con este dirigente, con esta CGT, con, digamos, con, con esta otra expresión? ¿Sabe qué? Sindicalista admiraría y, y sí, me encolumnaría con toda la gente que, que nos respalda. Con aquel que diga, vamos a unirnos. Con aquel que diga, frente al poder político, frente al Estado, fragmentado en cinco o seis centrales, sí. no vamos a lograr nada. Creo que ese hombre tiene que surgir del movimiento obrero. Ahora, todos hablan de que hace falta esa unidad. Yo escucho a los dirigentes de Buenos Aires, pero ¿qué es lo que la impide, digamos? ¿Qué es lo que impide que efectivamente se normalice, digamos, una central eh, obrera que tenga. ...una conducción que tenga un secretario general? Muchas veces le impide el egoísmo... ...le impide la incapacidad de ver que... ...por más que un hombre gane 100 mil pesos... ...80 mil pesos por su convención colectiva... ...tiene el mismo valor que aquel maestranza... ...que aquel vigilador que gana en 18... ...que gana en 20... ...acá no se trata de sueldos... ...se trata de que toda la actividad... ...la industria, la de servicio, la del Estado... ...tienen que estar unidas... ...no podemos muchas veces... Eh, conjugar políticas dentro de una central en donde los gremios más fuertes le quieren quitar afiliados a los más débiles. Y digo más débiles porque son, hoy en día, el sindicato de informática es un sindicato que surge y que de acá a 20 o 30 años va a ser tan poderoso como el sindicato de camioneros porque va a ser una de las actividades del futuro. Pero hoy necesita del apoyo de las grandes instituciones sindicales, necesita asesoramiento, necesita encauzarse. Y bueno, nosotros lo que pregonamos es la unión, pero no por la fuerza, sino por la convicción. Te, te hago una última pregunta, eh, que sacándote específicamente de esto, desde la 62, ¿qué, qué, ¿cómo ven ustedes la situación económica? Hay algunos indicadores que dan la impresión que algunas ramas como la construcción, bueno, el sector agropecuario obviamente, algunas ramas industriales parecen mejorar. Eh, ¿Ustedes perciben que eso ocurre? ¿Qué, ¿Qué visión tienen de la coyuntura económica? y La visión... Es cruel, es cruel, porque nosotros lo que tenemos que ver como trabajadores y como ciudadanos es, si no nos capacitamos, muchas, muchas actividades van a desaparecer. En muchas partes del mundo la evolución, la robótica, la tecnología eh, avanza y va comiendo a algunos sectores que eran dinámicos, a algunos sectores que generaban empleo. Hoy en día nosotros tenemos que ver que si no abordamos, la ciencia, la tecnología, y nos modernizamos muchas veces en la capacitación, vamos a sufrir consecuencias letales en algunas actividades que tienen que ver no solo con servicios, sino también de producción. Nosotros no podemos correr de atrás en el empleo. Tenemos que esperarlo, pero esperarlo con capacitación. Hoy en día tenemos eh, muchas actividades que se van a extinguir y lo sabemos, y lo saben los funcionarios, y lo sabe la política, y algunos que viajan por el mundo lo están viendo, que ya no existen. Sin embargo, esa capacitación no llega. Tiene que llegar a través de las entidades sindicales, tiene que llegar a través del Estado, de la cartera laboral, preparar a todos esos trabajadores. En muchos países del mundo no hay peaje. Tenemos que preparar a la gente que trabaja ahí. La seguridad privada evoluciona a, a puntos donde la robótica va haciendo, va haciendo y va tomando poder sobre el hombre, la seguridad física. Por eso, si nosotros no nos preparamos. Para incluir la robótica, la tecnología y la electrónica el día de mañana, y vamos a perder puestos de trabajo. Gustavo, te agradezco mucho. En otra oportunidad vamos a hablar específicamente, además de los vigiladores y de la tarea que ustedes hacen en el gremio. Te repito, eh, digamos, eh, la, el saludo de Ricardo Fonseca, que me pidió que te lo diera, no está hoy con nosotros. Y te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí. No, por favor. Nos veremos Gracias, seguramente en, futura, en futuros programas. Vamos a ir al corte. Eh, y en, en el próximo bloque les voy a presentar una conversación con un economista con el cual estuvimos conversando en la unión industrial de a la mesa llevando con cordobesa con la cordobesa más linda compra todos los días en tres cuotas sin interés en hipermercados y supermercados avenidos ¡Mi tarjeta Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso, 0351 460 1400 o 460 1700. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar, ver mejor, es posible. La Anastasia, buena comida. 24 de septiembre 1035, barrio General Paz. Pueblo Santo, tu lugar. Almuerzos, meriendas, tapas, picadas, cócteles y buena música. 24 de septiembre 946, Casa de España, Barrio General Paz. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153 1470 00 Reina Ada Peluquería, Uriel Gacero, Fisioterapeuta, Kinesiólogo. Bueno, como les decía antes del corte, se realizó en Córdoba el, el coloquio, el décimo coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Aprovechamos para agradecer la invitación a la, a la gente de la Unión Industrial y tuvimos oportunidad de conversar con uno de los expositores, un economista muy conocido, lo hemos citado varias veces en nuestro programa, que es Dante Sica. Yo le voy a pedir al director que pongamos esa nota, porque hay ciertas cuestiones muy interesantes sobre las cuales hablamos con el licenciado Dante Sica. hola amigos como ustedes saben hace algunos programas en al fin y al cabo con ricardo Fonseca hicimos un comentario sobre un trabajo muy interesante que recogía la experiencia macroeconómica argentina de las últimas décadas en aquella oportunidad mencionamos uno de sus autores un economista muy conocido que hoy está convocado para hablar en el coloquio industrial el décimo coloquio de la unión industrial de córdoba es economista, además de nuestro respeto intelectual, sentimos por él el afecto personal, es un amigo, de manera tal que vamos hoy a conversar algunos minutos con él. Le doy la bienvenida y le agradezco a Dante Sica la posibilidad de llevar las ideas de él a través de la pantalla de Canal C para que ustedes la conozcan. Bienvenido. Gracias, no, gracias por, la, por la invitación y siempre es un gusto estar con vos. Eh, Dante, hace algunos programas eh, mencionamos, porque nos resultó muy interesante aquel trabajo sobre la economía argentina en las últimas décadas, de alguna manera uno le podía poner como subtítulo las deudas de la democracia con la economía, ¿no? Porque tomaba, eh, analizaba la performance macroeconómica de Argentina de las últimas décadas. Si yo te pidiera que muy sintéticamente me dijeras las tres o cuatro cuestiones centrales que surgen nítidamente del análisis de la información eh, que hicieron ustedes. Sí, claramente ese es un trabajo que hicimos con Jorge Remes. Un poco la idea era mostrar qué había pasado en estos por lo menos 33 años de la democracia, en la cual la sociedad argentina quizás logró muchos consensos en materia de gobiernos democráticos, derechos humanos, pero claramente la clase política no se puso de acuerdo en materia económica. Hemos sido un laboratorio de experiencia fallida y si vos mirás y recorres, hicimos todo, precio fijo, precio regulado, convertibilidad, digo, la verdad que las hicimos todas. Y claramente eso ha tenido impacto. El, eh, hemos generado un modelo de economía cerrada, con bajo nivel de inversión, con lo cual hemos tenido muy poco nivel de productividad, con baja creación de empleo privado. En, 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 la, en décadas siempre asoma el sector público como uno de los principales eh, generadores de empleo y claramente con una muy baja inserción a nivel internacional, que el corolario ha sido bajo nivel de inversión, bajo nivel de productividad. Bajo nivel de creación de empleo privado y eso ha repercutido básicamente en los niveles de pobreza. Argentina, cuando nos comparamos con todos los países de América Latina, en todos los países en el mismo periodo, la pobreza disminuyó o dejó de ser un problema, mientras que en Argentina aumentó más de 20 puntos. Entonces, claramente, el. el, el los, los partidos políticos que han sido los responsables en estos 33 años de haber llevado adelante las riendas económicas del país no han logrado formar un consenso con respecto a que la inflación es mala, que hay que tener prudencia en el manejo fiscal y que hay que privilegiar el crecimiento de las inversiones para darle mayor bienestar a la población. Algunas de esas cosas formaron parte, digamos, de los planteos de quienes hoy gobiernan en la Argentina. ¿Cuál es la percepción que tenés a partir de, ha habido como un cambio de régimen económico a partir de diciembre de 2015, cómo estás viendo hoy la economía donde se escuchan muchas quejas por el nivel de actividad o por la tasa de interés alta? ¿Qué percepción tenés de cómo estamos en la coyuntura? Si uno mira el, estas cuestiones estructurales y por otro lado lo que ha sido la herencia macroeconómica que dejó la administración anterior, el, el, el cambio de rumbo, este giro de 180 grados en la política macroeconómica, realmente requiere un esfuerzo, una persistencia y un tiempo que a veces el ciclo político le demanda mucho más resultados a la economía de los que puedan en este periodo. Estamos a casi un año y medio del, de, de, del nuevo gobierno y realmente empiezan a verse ahora resultados positivos. Por un lado, la macroeconomía tiende a estabilizarse, aunque todavía... Estamos en ese camino. Si vos mirás las variables, están empezando a converger a una misma velocidad: la emisión, el gasto público, el crecimiento del ingreso. Que quizá no es compatible con una inflación de 17, pero claramente vamos a terminar el año con una inflación a la mitad del año pasado, quizás la más baja en los últimos cinco años. Pero la importancia es que estamos teniendo una expectativa de inflación a la baja y no al alza, no esperamos sorpresas o rebotes inflacionarios. La segunda cuestión importante es el nivel de actividad. El nivel de actividad ya van tres trimestres seguidos que crece, lento, heterogéneo, muy moderado su crecimiento, pero claramente mucho más sostenido que en periodos anteriores, porque cuando uno mira la naturaleza de los motores de expansión está volviendo a recuperar el protagonismo, la inversión, que de alguna manera había desaparecido en los últimos cinco años. Entonces, esta recuperación lenta y heterogénea a nivel sectorial, que también es heterogénea a nivel territorial, si vos te parás en Santa Fe. En, en algunas actividades en Córdoba, la actividad industrial está recuperando, se empieza a sentir la mejora de Brasil, se empieza a sentir el cambio, la atracción de sectores como el agro, la construcción, la energía. Ahora, si te parás en el conurbano, la Matanza, San Martín, seguramente pymes industriales que se vinculaban al consumo masivo o textiles y calzados no la están pasando bien. Entonces, yo creo que la economía de alguna manera ya está en ese punto de no retorno donde comenzó el despegue, el despegue todavía es lento y bajito, pero claramente todos los meses cuando miramos algún indicador, son indicadores que empiezan a difundirse en materia de actividad. Ya no discutimos si está cayendo o creciendo, discutimos si es la velocidad de recuperación. Eh, en, en este coloquio, la Unión Industrial ha planteado eh, como un tema muy importante el tema de la competitividad. Eh, estamos muy acostumbrados a hablar de la competitividad cambiaria. Después te voy a hacer una pregunta del dólar, porque no hay, entre, digamos, no hay conversación entre economistas que no esté el dólar presente. Pero eh, hay como una queja que uno escucha hablando con los empresarios en relación a la presión fiscal, en relación a la carga tributaria. Eh, y hay como una demanda de decir, hagamos una reforma tributaria, bajemos los impuestos. ¿Esto es una demanda que tiene alguna posibilidad de que el Gobierno la escuche y la ponga en práctica o es forma parte de un anhelo simplemente imposible de realizar? Yo creo que es parte de la agenda del Gobierno y no solo impuesta por el sector privado, sino creo que el Gobierno también sabe que en, esta, en este cambio de régimen económico la competitividad va a ser clave y que no vamos a tener, mientras el déficit fiscal no baje, mientras la presión del sector público no mejore su eficiencia, no baje su tamaño, va a ser difícil mejorar la competitividad vía tipo de cambio. Por eso la discusión de la competitividad estructural es lo importante. El tema de las reformas fiscales es un tema que hoy ya por suerte está en agenda, es un tema que discuten los gobernadores, se creó una comisión básicamente en, en, en la legislatura. Yo no creo que vayamos a una reforma de una vez. O sea, una reforma que baje fuertemente la presión fiscal, porque la presión no puede fiscar si el déficit fiscal no baja. Ahora sí creo que se puede avanzar mucho en un, empezar a recorrer un camino de desarmar las ineficiencias, las inequidades. Que ha generado este sistema fiscal en materia de impuestos distorsivos, discutir con las provincias el peso de ingresos brutos y la posibilidad de una eliminación o un reemplazo paulatino, porque tampoco hay que desfinanciar las provincias, eliminar distorsiones que tiene el sistema impositivo nacional, impuesto al cheque, verlo si se puede cancelar contra otros impuestos, discutir las cuestiones que hacen a los costos laborales. Creo que son temas importantes que hay que empezar a poner en caja. En, pero esto hay que hacerlo en un programa también en los próximos cuatro o cinco años, porque no podemos arriesgar a desfinanciar el Estado Nacional y Provincial, pero tampoco podemos dejar de dar señales a futuro para el sector privado, porque si no, las inversiones van a empezar a mirar mucho más Brasil, que está avanzando mucho más rápidamente en las reformas. La última pregunta, obviamente. ¿Te causó algún temor? la volatilidad en el mercado cambiario, ¿cómo ves el tema? Finalmente el Central intervino, aunque inicialmente parecía que no lo iba a hacer, pero debía haber algún precio al cual entraba, obviamente. Pero, eh, ¿qué sensación te dio cuando empezaste a ver en los diarios una especie de, de, de noticia que hemos visto muchas veces de que el mercado cambiario estaba complicado? Sí, el problema es el déjà vu, ¿no? sí. el que nos agarra cuando empieza a aparecer en los diarios el dólar. Nunca en años electorales es bueno que el dólar esté en los diarios. Si uno mira estructuralmente el mercado cambiario de la economía, no cambió nada de hace un mes y medio ahora. No claramente el, tenemos mayor volatilidad por lo que es el, el, lo que fue, si querés, desde la denuncia de Temer en Brasil hasta la, el inicio de la campaña electoral, ha habido fenómenos externos que han generado esta volatilidad. Que vino bien para acomodar un poquito el tipo de cambio, que hace un mes y medio estábamos desesperados cuando estaba 15-20 a ver cómo llegaba a 18 no vemos una corrida que está disparando el tipo de cambio, te insisto, el mercado está sobreofertado ofertado en términos de lo que es la entrada para Carry trade, financiamiento de las provincias, nación, las empresas, las exportaciones. Lo que tenemos ahora es algo se corrieron algunos que estaban viniendo con fondos y aumentó un poco más la demanda motivado tesoramiento en un periodo electoral. Si vos te recordás hace 15 días no hubo una renovación total de las Levac y quedó algo de liquidez en el mercado que de alguna manera se fue contra el dólar. Entonces, yo digo, en general no me preocupa, no, estoy viendo, no estamos viendo una corrida que se le está yendo de las manos. Como vos decías recién, el central dejó que vaya, tiene poder de fuego y tiene herramientas para hacerlo. Ahora, claramente, esta volatilidad demora quizás también la recuperación, porque le exige al Banco Central mantener una tasa de interés todavía más alta. Y, y, y en estos meses que vienen, con esta elección de primera y segunda vuelta, digamos, que estamos teniendo, claramente vamos a seguir teniendo volatilidad y el Banco Central va a tener que estar muy atento para tratar de controlarlo. Quizás la, la preocupación, si querés que tiene esto, es el tema del traslado a precios. En general, todos los países que tienen programas de metas de inflación tienen un pastru bajo, traslado del impacto del dólar a precios bajos, pero eso se logra después de dos o tres años que el programa se asiente. En Argentina todavía la cultura de mirar el dólar como fijación de precios es fuerte, pero también hoy no tenés un banco central que te convalide con emisión. Y tampoco tenés un mercado que traccione, que te convalide cualquier aumento de precios. Entonces, claramente vas a tener un impacto, pero no quizás como fue tan fuerte en periodos anteriores. Dante, te voy a liberar porque además ya estás próximo a hacer tu exposición. Te agradezco mucho. Eh, y por supuesto también le agradecemos a Canal C la decisión de poner un, un estudio aquí, en el Sheraton, en el décimo aniversario de la Unión Industrial, en el coloquio, perdón, el décimo coloquio. Y vamos a ir a, a un corte, le decimos algo respecto de nuestros anunciantes que nos permiten estar con ustedes y enseguida volvemos. Bueno, esa era la nota con Dante Sica, donde nos daba su opinión sobre la coyuntura económica. Eh, yo espero que hayan pasado bien. Eh, eh, el programa a mí me resultó singularmente eh, agradable. Espero que para ustedes también y los esperamos el próximo martes. Seguramente vamos a hacer algún comentario porque vamos a tener en la mano los resultados de las pasos. Muchas gracias por estar allí hasta el martes que viene. Hijo profesional de ciencias económicas. Fonobus. Lo que buscas en cada viaje. Bancor. Subico, un gremio fuerte, conducción Gustavo Pedroca, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, Estudio Jurídico del Dr. Carlos Nagy, Abogado Penalista, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Fabicur, IXA, Pauni S.A., da resultado, líder en maquinarias agrícolas. Cotreco, Córdoba Limpia, Limpia Cotreco. Marco Aurelio Sosa, Urbantex Aberturas, tecnología de alta calidad, Cooperativa Horizonte, los pies sobre la tierra, Inversia SA Mediterránea de Inversiones, CIAFA, Sistema Informático de Fármacos Antineoplásico, Instituto San Agustín SRL, IMIX, Droguería Oncológica, Municipalidad de Córdoba, La MUNI, Colector, Instituto Hulton, Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio. SADOP-OSDOP, Sindicato de Docentes Privados. Huecara del Interior. Centro Integral Robles, Centro de Tratamiento de Diagnóstico Cardiológico. Novar, Calidad y Tecnología para Su Vista. La Anastasia, Calidad y Buen Gusto. Pueblo Santo, Restobar de Sabores y Música. Doctora Elvia Guzmán, especialista en Derecho Previsional. Reina Ada, Peluquería. Colegio de Farmacéuticos Córdoba. Grupo Telecom.